No se olviden que va a ser que termina acá. Buenas tardes a nuestros directivos, maestros y maestras que nos acompañan en esta asistencia técnica virtual número 9, dirigido a los directivos de todos los niveles y modalidades, básicamente nivel primaria y nivel secundario. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las orientaciones y la socialización de los instrumentos para el registro en la plataforma CIMO del plan de monitoreo en esta plataforma número 160, como también el plan de monitoreo número 171. Ya básicamente que comprende el monitoreo a la implementación de la práctica del deporte y la educación física, esto de la etapa institución, juegos escolares deportivos y paradeportivos 2024. Asimismo, el plan 171, el monitoreo a la implementación de los concursos educativos 2024. Damos la bienvenida a todos nuestros directivos y maestros y vamos a iniciar con esta socialización. Nos acompaña ya en sala nuestro maestro también, Eller Oré Navarro, que ya está en sala. Entonces, iniciamos con esta orientación. Tener presente, estimados directivos, que vamos a nosotros hacer este registro en la plataforma CIMO, como siempre. Esto es un autorreporte que hacen los directores del nivel primario y nivel secundario. Específicamente en el plan 160, sobre lo que corresponde a la práctica del deporte y a la educación física en la etapa institución, van ustedes a ingresar al plan 160, instrumento 293, ¿ya? Entonces, la plataforma CIMO, sobre la práctica del deporte y la educación física. Este reporte lo tenemos que hacer hasta el 27 de junio. No nos olvidemos, por favor. Esto ya siempre nosotros que somos directivos debemos estar revisando la plataforma CIMO y ya se van agregando planes que necesariamente tenemos que registrarlos. Asimismo, el otro registro en la plataforma CIMO que también queremos el día de hoy socializar es el autorreporte de los directivos, tanto a nivel primaria y secundaria, respecto a los concursos educativos. Ya aquí, dentro del plan 171, van a ingresar ustedes al instrumento 317, que es específicamente para la implementación de la Feria Nacional de Escolar de Ciencia y Tecnología, y el instrumento 316, que es la implementación de los concursos educativos. Ahí están todos los demás concursos que también en su etapa institución necesitamos reportar. Y el día de hoy vamos a presentarles básicamente qué es lo que les va a preguntar en esta plataforma CIMU. El plazo igual hasta el 27 de junio. Es así que vamos a dar paso entonces a nuestro especialista, Eller Oré Navarro, quien nos va a compartir este tema. El primero, en este caso, en relación a las orientaciones. Vamos a seguir. A ver, adelante, Eller, ya podemos empezar. Muy bien, directivos, directivas del ámbito del UGEL SATIPO, quien le habla es el especialista encargado de cultura y deporte, que está también encargado de los Juegos Deportivos y Paradeportivos 2024, como también encargado de los Juegos Florales. Rápidamente lo vamos a compartir este PPT para que tengan en cuenta o en consideración, ¿no? De qué manera ustedes tienen que subir su plan de los juegos internos, lo que es al CIMO, ¿no? Tenemos, ¿no? Las orientaciones para el registro de información de las estrategias para una vida activa, recreativa y saludable. Tenemos la agenda, son cinco agendas o cinco puntos muy importantes, que la primera es, ¿qué estrategias serán monitoreadas? El siguiente, ¿cuál es el periodo de reporte de cada estrategia? Tres, ¿cuál es la metodología o el reporte? Cuatro, ¿cuál es el alcance que tiene cada estrategia? Y por último, uso de la plataforma CIMO, muestras, programación y ejecución, ¿no?
Muy bien, acá también tenemos las estrategias que promuevan la práctica de una vida activa, recreativa y saludable en la escuela y la comunidad 2024. El tema principal, el tema fundamental, ¿no? Vida activa, recreativa y saludable. Justamente ya en la última asistencia que se le ha dado a cabo a todos los coordinadores y profesores de educación física, netamente al área de educación física, se habló y se trató, ¿no?, de los cuatro actividades que deben de cumplir dentro de su institución educativa. Uno, tenemos juegos escolares y deportivos y paradeportivos, que ya hemos tenido, según cronograma del Ministerio de Educación que nos ha remitido, del 1 al 31 de mayo. Pero, sin embargo, algunas instituciones, por factor de tiempo, lo he ejecutado hasta el 15 de junio, ¿no? Ahora, dos, tenemos los concursos educativos que ya después ya cada especialista les va a dar a conocer las orientaciones y también algunas presentaciones de su PPT. Tres, tenemos la actividad familiar. También tenemos otra actividad muy importante, arte para crecer en comunidad. Juego, aprendo y me siento saludable y los 10 minutos de actividad física. No, esos los 10 minutos de actividad física ya desde el año pasado ya vamos trabajando todo en todas las instituciones, tanto de lo que es de nivel secundaria y primaria, ¿no? Para recalcarles, señores directores, los 10 minutos de actividad física no solamente nosotros lo podemos realizar a inicio de clases, ¿no? Nosotros podemos manejarlo, podemos en recreo o después de recreo también podemos ejecutar esas 10 minutos de actividad física o también lo podemos trabajar en general, ¿no? Después de la formación podemos también realizar conjuntamente con los coordinadores del área de educación física o como también con sus profesores de educación física, ¿no? Y otro, por otro lado, también al finalizar, también nosotros podemos practicar esas actividades de 10 minutos de actividad física. ¿Y lo que son? Lo que también son lo que es juego, aprendo y me siento saludable. En la última asistencia ya a los profesores de educación física se les ha orientado de qué manera tienen que ejecutarlo esa actividad. De lo que juego y aprendo y me siento saludable, la ejecución es al término de cada bimestre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos durante todo el año cuatro bimestres. Al finalizar, nosotros tenemos que ejecutar esa actividad que nos ha remitido, ¿no?, o ese programa que está para poder ejecutar durante todo este año lectivo. Pasamos al siguiente PPT. Muy bien, periodo de reporte. Cada estrategia, ¿no? Tenemos uno, los juegos escolares, deportivos y paradeportivos, etapa IE. Lo que nos importa, ¿no?, que el plan del número 160, donde que todos los directivos deben reportar a la plataforma de Simon, mandar o relevar lo que son las evidencias, ¿no? Entonces tenemos hasta el 28 de junio de este mes, ya nos queda pocos días, ¿no? Por el mismo hecho que también recién nos han dado estas orientaciones el Ministerio LADREG, también tenemos lo que es el 2, concurso escolar de etapa IE, ¿no? Entonces, lo que ahora nosotros debemos de priorizar, señores directores, es, ¿no?, el plan del número 160 y como también la 171, ¿no? Ahora tenemos el 3, ¿no? Vida activa, saludable. Juego y aprendo y me siento saludable, arte para conocer en comunidad, actividades familiares, el 4, talleres deportivos y recreativos, y el 5, expresarte, ¿no? Entonces también tenemos un periodo, ¿no?, que todavía es el primer tramo que está del 1 al 31 de julio y el segundo tramo que está programado del 2 al 27 de diciembre, ¿no? Entonces, señores directores, o profesores en general, lo que debemos de tener en prioridad justamente ya en conversaciones con el ADREG y con el Ministerio de Educación, nos están pidiendo también, ¿no?, ya esa información para subir a la plataforma de Simon, lo que es el plan 160 y como también el plan de 171. Metodología de recolección de la información. Tenemos uno, ¿no?
él o la directora es responsable de la recolección de la información. Dos, puede coordinar con él o el docente responsable de las actividades de su institución educativa. Completar la ficha de autorreporte físico de acuerdo con las actividades planificadas y ejecutadas. Cuatro, subir la información al sistema de CIMO en el periodo solicitado. No se solicitará que adjunten evidencias de lo desarrollado, ¿no? Entonces, señores directivos, yo sé que para cada concurso, para cada actividad, nosotros tenemos un responsable, ¿no? Por decir, los profesores de educación física están encargados, ¿no? A desarrollar lo que son los juegos internos dentro de su institución educativa, como también de los juegos deportivos escolares, sí, para Deportivos 2024, como también felicitar ya, ¿no? Algunas instituciones que ya han participado ya, ¿no? En la etapa de grupos, etapa de red y también ya en la etapa distrital, y como también ya también algunas instituciones ya son campeones de la etapa distrital de los Juegos Deportivos Escolares y Paradeportivos, que ya el UGEL o quien se encarga es la etapa provincial, ¿no? Que justamente ya el día viernes he remitido el cronograma, el cronograma. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento que se va a llevar a cabo en el mes de julio, todo lo que es la etapa provincial, ¿no? Ya tanto en las disciplinas colectivas como también en las disciplinas individuales, ¿no? Entonces, también ya estamos coordinando. En el grupo tenemos nosotros también netamente en el área de educación física, tenemos un grupo de los docentes de educación física del ámbito del UGEL SATIPO, ¿no? Donde que ahí se hace llegar todos los alcances o algunas programaciones. Pasamos al siguiente PPT. Alcance de cada estrategia de intervención, ¿no? De ahí tenemos las estrategias, niveles de educativos y de que participan, niveles de educativos que no participan. Uno, juegos escolares deportivos y paradeportivos participan, ¿no? Lo que es el nivel primaria y secundaria. Los concursos educativos también tenemos lo que es el 2, 3, vida activa y saludable, 10 minutos de actividad física, juego, aprendo y me siento saludable, arte para crecer en comunidad, actividades familiares, 4, talleres deportivos recreativos, piñay. Y 5, expresar. Nivel de educación primaria y secundaria, ¿no? Ahí tenemos los juegos escolares nacionales y los juegos florales escolares nacionales. ¿Quiénes participan? Lo que es el nivel inicial, primaria, secundaria, lo que es premio de Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas, también hoy, ¿no? Tenemos el cuadro que participa en lo que es el nivel primaria y secundaria, ¿no? Las Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemáticas, ¿verdad? La UNEM, ¿no? También tenemos ahí el cuadro, lo que participa en lo que es el nivel secundaria, y lo que es Crea y Emprende, lo que participa en el nivel secundaria. Crea y Emprende, tenemos también lo que es el nivel secundaria, y lo que son concursos nacionales de comprensión lectora que participan también tenemos en el cuadro lo que es el nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y por último, la Feria de Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, lo que participan tenemos, ¿no? Lo que es el nivel primaria y secundaria. Muy bien, pasamos al siguiente PPT. Licenciada, muy bien. Tenemos, ¿no? Los juegos escolares deportivos y paradeportivos, monitoreo de la implementación de la práctica del deporte y la educación física, etapa IE. Juegos escolares deportivos y paradeportivos 2024. Ya tenemos los protocolos para el reporte de directores, ¿no? De lo que es la plataforma de CIMO, lo que más ahora que debemos de tener en cuenta, que nosotros debemos de subir, ¿no? Ese reporte que ya a un 100%, ya lo que es en el ámbito de los gestos tipo, ya lo han llevado a cabo, lo que son sus juegos internos, ¿no? Intersecciones.
Como también dice, contar con información sobre el proceso de implementación de la etapa institución educativa de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2024. Tenemos los marcos normativos, ¿no? De la ley número 3432, ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en las instituciones educativas de todos los niveles de educación básica, ¿no? También tenemos decreto supremo número 014-2022 del MINEDU, Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física. Como también tenemos el otro decreto supremo número la 007-2023 MINEDU, Reglamento de la Ley de la 3432. Y también tenemos la resolución ministerial de 500, número 587-2023. -2023 del MENEDU y con el que dice, ¿no? Los lineamientos para la presentación del servicio educativo 2024. También tenemos la resolución ministerial número la 053-2022 del MENEDU, orientaciones para el desarrollo de la etapa IE de los Juegos Deportivos y para Deportivos 2024. Pasamos a la siguiente, al siguiente PPT, licenciada. Acá tenemos el reporte del avance y resultados, ¿no? Los especialistas de educación física de la DREG o de la UGEL, otros especialistas pedagógicos, así como los directivos de la institución educativa, podrán visualizar los avances y resultados de los registros de información a nivel local, regional y nacional en el marco del monitoreo sobre la implementación de la etapa IE de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos durante el año 2024. También tenemos el uso de la información, ¿no? Lo que dice la implementación en el sistema educativo de políticas y planes nacionales relacionados con los componentes temáticos de vida activa y saludable, deporte formativo. También tenemos la organización y la preparación de docentes y comunidad educativa en general en acciones vinculadas a la gestión de una vida activa y saludables. Y por último, tenemos los reportes que se presentan en el PCM y en el Congreso de la República sobre la implementación de los servicios del MENEDU referidos a la práctica del deporte en el nivel escolar en el marco de la PARDE. Muy bien, ¿puede pasar licenciada, el siguiente PPT? Muy bien, acá tenemos, señores directivos, la ficha de monitoreo de los directores de la institución educativa, donde dice, ¿no? La implementación de la etapa IE de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2024. Los datos generales de la institución educativa que nos pide el código del local, número o nombre de la institución educativa. También nos pide el nivel que entiende, ¿no? Si tal vez es integrado o solamente tiene el nivel de secundario primaria, código modular. Tenemos el periodo de reporte, ¿no? Que está programado del 3 al 28 de junio y también tenemos la fecha que la ejecución de los juegos internos que lo han desarrollado durante, en su institución educativa, ¿no? UGEL y ASANSATIPO, modalidad VR, también pasamos al siguiente cuadro, nos pide, ¿no? El segundo ítem nos pide, uno, la IE, he recibido asistencia técnica o orientaciones aparte de la UGEL sobre la ejecución de la etapa IE de los Juegos Deportivos. Bueno, y ellos sí han recibido los profesores de netamente de educación física, sí han tenido una asistencia técnica con mi persona. Dos, conoce las orientaciones para el desarrollo de la etapa IE de los Juegos Deportivos, también se le ha dado a conocer a sus profesores del área de educación física. Tres, instrucción educativa IE ha conformado la comisión organizadora de los Juegos Deportivos. Bueno, eso ya cada uno lo determina, cada directivo o al momento que ya va a ejecutar, ¿no? Sus juegos internos. Cuatro, la institución educativa IE ha conformado el comité de convivencia deportiva. Bueno, eso ya cada uno lo maneja también. Cinco, la institución educativa IE realizó la etapa IE de los Juegos Deportivos. Cada uno ya sabe, ¿no? Creo que en esa parte no tenemos problemas porque
Creo que la gran mayoría, un 85%, hemos cumplido con esa meta, ¿no? De realizar los juegos internos primero y después ya con miras para participar en los juegos deportivos y paradeportivos 2024, ¿no? Que ya ahora ya pasamos a la etapa provincial. Está programado ya la etapa provincial desde el 4 de julio al 19 de julio. 6. ¿Cuántos estudiantes participaron en la etapa IE, ¿no? De los juegos deportivos, ¿no? Y cada uno, a ver, dependiendo de la población de estudiantes, ¿no? Si han participado en diferentes disciplinas, ya sea las disciplinas colectivas o individuales, ¿no? 7. Selecciona las disciplinas deportivas que se desarrollarán en la etapa IE, ¿no? Ahí tenemos el fútbol, atletismo, handball, tenis de mesa. Ustedes ya tienen que, ¿no? Marcar, ¿no? ¿Qué disciplinas deportivas han llevado a cabo en lo que es en los juegos internos, ¿no? Ya sea una disciplina colectiva o sean o disciplinas colectivas, ¿no? 8. ¿Qué documento de planificación para los aprendizajes se implementó en la IE, etapa IE de los juegos deportivos, ¿no? Obviamente que cada coordinadores de la educación física han presentado, ¿no? Su plan interno, su plan, ¿no? De los juegos internos juntamente con las bases, ¿no? 9. ¿Qué tipo de discapacidad presentan los estudiantes intelectual, ¿no? Eso ya es lo que es en la categoría D, ¿no? Donde que tal vez el ministerio nos manda, ¿no? Tal vez algunos estudiantes que sufren de alguna discapacidad. 10. ¿Cuántos estudiantes con discapacidad participaron en la etapa IE? No creo que somos de una minoría, ¿no? Que tenemos algunos con esos, tenemos, ¿no? Tal vez con esos daños de estudiantes, ¿no? Con discapacidad para que podamos participar en los juegos deportivos y paradeportivos, o como también en lo que es en la etapa IE, ¿no? 11. La institución educativa reconoce a los estudiantes que practican los valores de respeto, empatía, justicia y determinación en el desarrollo de la etapa IE de los juegos deportivos, ¿no? Entonces, eso sería las pequeñas orientaciones, señores directores, directivos, ¿no? Entonces, se les recomienda, ¿no? Que tenemos solamente par de días para poder ya subir todas las evidencias, lo que es la plataforma de CIMO, de lo que hemos desarrollado ya los juegos nivel de institución. Pasamos al siguiente PPT, licenciado. Muy bien, para terminar, señores directivos, profesores o maestros, tenemos, ¿no?, la cantidad de muestras registradas por la UGEL a nivel educativo. Tenemos ahí las barras, ¿no? Por decir, UGEL Huancayo ya ha reportado a un 24%, UGEL Yauli también ha reportado ya un 14%. UGEL Río Tambo, ¿no? Que también ya ha reportado un 7% las evidencias. UGEL Junín también ha reportado ya un 5%. UGEL Tarma un 4%. UGEL Concepción ya también tenemos un 4%. Como también a UGEL Jauja, que ya reportó a un 4%. UGEL Pichanaki tenemos el 3%. UGEL Chupaca el 3%. UGEL Pangua también un 3%. Y UGEL Satipo que aún tenemos un 2%, ¿no? Entonces, justamente ya acabo de conversar con los encargados de la DREGI, como también del Ministerio de Educación, ¿no? Para ya tener también en esta semana para poder reportar lo que son lo que es en la plataforma de CIMO, de lo que nosotros ya hemos llevado a cabo a un 90% de los juegos internos, ¿no? Con miras a los juegos deportivos y paradeportivos 2024. Muy bien, vamos a dar pase también a la licenciada Rode para que les puede dar algunas orientaciones de los concursos educativos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa ya vamos a estar coordinando con los profesores de educación física, como también ya nosotros vamos a compartir este PPT, ¿no? Para que tengan de referencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Se escucha todo. Bien, estimados directores, vamos a continuar explicando la parte del monitoreo de la implementación de los concursos educativos.
Como bien sabemos, los concursos educativos se vienen desarrollando cada año y las estrategias, la metodología siempre han sido las mismas. Y bueno, hemos tenido ciertos inconvenientes desde el Ministerio de Educación, que no nos llegaba la resolución viceministerial que aprueban estas bases, pero ya justo el día sábado, ya se ha compartido, se ha difundido esta resolución viceministerial 070, el cual está dando todos los procedimientos, las orientaciones respecto a los concursos educativos 2024. Sabemos también que todas las instituciones ya han ido avanzando, es más, ya tienen sus ganadores, entonces les pedimos que por favor ya de una vez puedan ustedes registrar estos reportes en la plataforma CIMO porque tienen una estadística y de seguramente también tienen todo lo que corresponde a sus representantes y es más, ya podemos ir registrando en la plataforma, perdón, en la plataforma, sí, claro, en CICE, ¿ya? Para poder ya estar inscritos de manera correcta, porque eso también ya se finaliza el 28 de este mes, ¿no? En algunos concursos y en otros todavía continúa. Entonces, hay que ver el cronograma que está programado en este caso para los concursos educativos y de acuerdo a ello vamos a nosotros que reportar. Entonces, lo que vamos a orientar es el reporte que tienen que hacer en la plataforma CIMUL. Este objetivo del monitoreo es contar con los reportes sobre el proceso de la implementación de la etapa institución. O sea, el directivo tiene que hacer su autorreporte de la etapa institución de los concursos educativos. ¿Cómo es que han organizado? ¿Cuántos han participado? De seguro ahí nos van a pedir información. Teniendo en cuenta, como les dije, la resolución ministerial 157 que aprueba, ¿no?, este concurso de la José María Arguedas. Prácticamente es una norma, es una resolución que está dada a partir de una ley. Así también la resolución ministerial la 587, donde también nos dan los lineamientos para la prestación de servicio educativo en las instituciones y programas educativos. La resolución ministerial número 9, 2024, donde se establecieron las disposiciones para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas que nos da el Ministerio de Educación en los gobiernos regionales, locales y de Lima Metropolitana. El alcance es a nivel nacional, o sea, todas las instituciones educativas, tanto del nivel inicial, primaria y secundaria, públicas, de educación básica regular, en este caso solo no incluye PRITI, ni PRONOI, ni SETCO, esos no prohíbe, pero sí también EVA y EVE, de acuerdo al concurso educativo específico, deben de reportar. Se espera que, bueno, la mayor cantidad de instituciones puedan hacer estos reportes. ¿Quiénes son los informantes, los directores de las instituciones educativas públicas del nivel de educación inicial, primaria y secundaria, de acuerdo al concurso educativo específico? El responsable del monitoreo, los mismos directores de las instituciones, también los especialistas de regionales y los especialistas de UGEL y de DREG. La ficha de monitoreo del director, porque también hay del especialista, en este caso, comprende el plan de monitoreo número 171, ¿ya? Y básicamente lo que vamos a reportar es en relación, tal como nos menciona acá, va a haber, en este caso, de los cinco concursos. Vamos a hacerlo del 3 al 28 de junio, que se acaba el plazo esta semana que viene, ¿ya? Y del 2 al 30 de septiembre solo será la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿ya? Ahí está, ¿de qué niveles comprende? Comprende los Juegos Florales Escolares Nacionales, nivel inicial, nivel primaria, nivel secundaria, en EVA secundaria y en EVE también, en este caso primaria. El Premio Nacional de Narrativa Ensayo José María Arguedas comprende solo primaria, secundaria y EVA. En el caso de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, solo secundaria. En el caso de Crea y Emprende, es secundaria y EVA. En el caso del concurso de comprensión lectora El Perú Lee, es también inicial, primaria y secundaria. La Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, Eureka. Esto comprende para el nivel primaria, secundaria de EBR. Bueno, básicamente lo que les van a preguntar dentro de estas preguntas que nos dan dicotómicas
de Sino en la plataforma Simon es lo siguiente. ¿Ha recibido asistencia técnica o orientaciones por parte del UGEL sobre el concurso educativo? Entonces, ahí tenemos Juegos Florales, Premio Nacional Narrativa Ensayo José María Arguedas, Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, Crea y Emprende, el Concurso Nacional de Comprensión Lectora, el Perulé, Feria Escolar, Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, Eureka. Entonces, sobre ello, ha recibido asistencia técnica u orientaciones de parte del UGEL sobre el concurso educativo. Entonces, ahí ustedes podrán marcar sí, no, según corresponde. Cabe aclarar de que la UGEL ha emitido oficios, como también hemos hecho asistencias técnicas que están grabadas en el Facebook, están también compartidos, creo. Ya hemos realizado, en base a lo que el Ministerio nos había adelantado sobre las cartillas de cada concurso, entonces esto lo hemos hecho como parte de los webinars que desarrollamos de comunicación en acción. Ahí se ha compartido ya estas orientaciones en relación a cada uno de los concursos. En el caso del Concurso Nacional de Comprensión Lectora del Perulé, también se ha hecho aparte un webinar específico sobre este tema. ¿Ha recibido las cartillas con orientaciones para el desarrollo de la etapa I del concurso educativo? Entonces, en estas asistencias nosotros hemos brindado, pero también las cartillas se han estado distribuyendo a nivel, se ha compartido en los grupos de WhatsApp, también en el grupo del Facebook, entonces han habido enlaces que se han ido compartiendo. La institución educativa realizó la etapa institución del concurso educativo, ahí pondrán sí, no y solamente esa es dicotómica. Aquí lo que nos pide es cuántos estudiantes participaron, coloquen la cantidad. Entonces ahí ustedes, maestros, coloquen la cantidad de estudiantes que han participado, por favor, de su institución en cada una de las categorías, concursos que estamos mencionando acá. ¿Qué más les va a venir en las preguntas de la plataforma Simo? Les va a venir en relación a los Juegos Florales Escolares Nacionales, selección de las disciplinas artísticas que han participado o que han priorizado su participación, porque a veces no podemos participar en todos, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener un abanico de alternativas que les presenta según las disciplinas que está desarrollándose este año. Entonces, en las que han participado, ustedes van a marcar. Así también, en lo que es Premio Nacional de Narrativa Ensayo José María Arguedas, selección de los géneros literarios que han priorizado para su participación en este concurso. Entonces, sabemos que tenemos narrativa oral en lengua originaria, fábula en lengua originaria, cuentos en lengua originaria castellana, ensayo escrito en lengua originaria castellana. Entonces, ahí marcamos en qué categorías estamos participando en la etapa, perdón, en la etapa institución, ¿no? O sea, que hemos organizado dentro de nuestra institución. Igualito en Crea y Emprende, también usted tiene que seleccionar la especialidad técnica que ha priorizado para su participación en este concurso de Crea y Emprende. Entonces, tenemos un abanico de alternativas que ustedes pueden marcar uno, dos, tres, pueden marcar todas las que han participado. Es de opción que les va a dar ahí para poder marcar con un check, ¿ya? Industria del vestido, cuero, calzado, electricidad, electrónica, robótica, mecánica de producción, diseño industrial, diseño arquitectónico, computación informática, ¿en qué has participado? Luego, en la Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, seleccione los tipos de proyectos que se presentaron. De repente han participado en integración social, si han participado en todos, también va a haber la opción para que puedan ustedes seleccionar. Y los que no, de repente selecciona en qué han participado, ¿no? De repente integración social, integración en ciencia y tecnología, ciencias sociales, ciencia y tecnología. Esto también vamos a nosotros estar viendo el dashboard que podemos descargar diariamente o también en la sección tableros de la plataforma Simo y vamos a estar dándonos cuenta cómo está nuestro avance. Y entonces les pedimos, hay pocos directivos que por propia iniciativa ya están avanzando en el Simo, pero se les pide, por favor, estemos atentos y revisemos. Para eso tenemos nuestro usuario y contraseña y podamos ir viendo qué planes se están activando y ya debemos reportar. Y en este caso, no se olviden el reporte que vamos a hacer en el plan número 171, ¿ya? Y ahí tenemos para poder rellenar los dos instrumentos que nos presentan como opciones.
El monitoreo, la implementación del monitoreo de acciones de promoción de una vida activa y saludable. Aquí tenemos el protocolo. Bueno, todo esto ya lo ha explicado nuestro colega Eller, ya en relación a lo que corresponde a las actividades y estrategias. Espera un ratito. Ellercito, esto ya se explicó, ¿cierto? No, ya no hay juego. Este es de igualito, de los 10 minutos que ya se ha explicado. Sí, ya está explicado. Ya, entonces, ya esto vamos a pasar porque ya se explicó. Creo que ahí cortamos y ya terminamos. Estaremos haciendo de seguro alguna otra orientación respecto a los concursos educativos, si es que hubiera necesidad, pero yo creo que ya casi la gran mayoría ha tenido ese avance de seleccionar. Ahora les pido que ingresen a la plataforma, en este caso de plataforma CICE, para que ustedes puedan ahí encontrar, bueno, registrar sus trabajos ganadores. ¿Ya? Entonces, pedirles, estimados directores, que vayamos ya cumpliendo hasta el 28, nada más hay plazo. A veces todo sistema, cuando esto se reporta el mismo día, a veces tenemos dificultades. Entonces, les pedimos eso, que podamos ir ya avanzando. Y a ver, voy a mostrarles el cronograma, un ratito, un momentito. Vamos a mostrarles el cronograma de estos concursos educativos, sobre todo para ver las fechas que tenemos de plazo para poder registrar en la plataforma CISI. Ya, entonces, a ver, vamos a... Ya. Ahí les comparto. No, No se olviden, estimados directivos, maestros. Por ejemplo, en el concurso Premio Nacional de Narrativa Ensayo José María Arguedas, tenemos la etapa institución hasta el 28 de junio, ¿ya? Y la inscripción, ¿ya? También para la siguiente etapa es hasta el mismo 28 de junio, o sea, ya debemos de estar inscribiéndonos, por favor, nuestros ganadores, hasta el 28 de junio, porque este sistema no es manejado ni por la DREC ni por la UGEL, este es de la misma, del mismo ministerio, entonces esto se acaba esa fecha y se cierra el sistema. Si ya tenemos nuestros ganadores, entonces hay que ir reportando, no se olviden, verifiquen los anexos que ya se ha compartido también en base a las bases de cada uno de esos concursos que estás en la resolución viceministerial 070-2024, la categoría, cada anexo tiene en relación a uno de los concursos. Entonces les pido que puedan ir revisando ya de repente los anexos si ya lo tienen bien avanzado, porque muchos han hecho ya con los formatos anteriores. Solo verifiquen si de repente hay algún cambio y ya de una vez carguen un drive. Yo les sugiero que hagan un drive principal para cada dos estudiante que va a representarlos en la categoría y también dentro de ello su trabajo debidamente con los formatos que corresponda, así también los documentos de anexo que es necesario que estén. Y lo que es otra carpetita en relación al asesor, ¿no? Porque del asesor también van a cargar de repente ahí su título y su DNI, etcétera. Entonces es necesario que puedan generar una carpeta Drive y ese enlace general es lo que van a pegar en la ficha o en el anexo 1, que eso cuando ustedes rellenan en el sistema CICE, ahí les va a pedir. Entonces, todos estos concursos tienen que necesariamente registrar en la plataforma CICE. La etapa UGEL, en el caso de Arguedas, tenemos plazo hasta el 5 de julio. Entonces, les pedimos de que podamos estar atentos todos los que están participando. Nosotros ya el 28 nos vamos a enterar cuántos inscritos tenemos y de acuerdo a eso estaremos comunicando. Muy probable que vamos a hacerlo todavía el lunes y martes que viene, ¿no? Vamos a terminarlo a hacer y de ahí tenemos un pequeñito plazo para poder inscribir hasta el 12 de julio es la inscripción para la siguiente etapa. Entonces, nosotros muy probable estaremos haciendo el 9. El único que va a ser presencial
va a ser de narrativa oral. Ya, narrativa oral, todos los que participan, sí o sí, estaremos convocándolos para el martes 9 para que vengan a presentarse, 12 minutos como máximo es su narración, ya que tienen que realizar. En cambio, en el caso de cuento, en el caso de fábula, en el caso de ensayo, en el caso, esos son trabajos que ustedes lo cargan con sus enlaces. Eso sí, ya nosotros vamos a ir avanzando en la revisión de acuerdo a nuestra organización, con nuestro comité encargado, y estaremos publicando de seguramente el martes 9 de julio, a más tardar. Ya, entonces tengamos en cuenta, por favor, la participación solo de manera presencial. El año pasado han venido a exponer sus trabajos. Este año ya la etapa de UGEL ya no nos da mucho tiempo para hacer esto. Entonces, solo en narrativa oral vamos a hacer presencial, solo en narrativa oral. Pero tienen que inscribirse igual en la plataforma CICE. Nosotros vamos a descargar de la plataforma CICE quienes se han inscrito y ellos son los que van a participar. ¿Ya? Entonces, todos los concursos es en la plataforma CICE. El concurso nacional de Crea e Emprende, de igual manera, tenemos hasta el 28 de julio para poder hacer nuestra inscripción, nuestra etapa de institución, y hasta el 9 de julio tienen el plazo para reportar en la plataforma CICE. En el caso de Juegos Florales Escolares Nacionales, el 4 de julio tienen hasta el 4 de julio para hacerlo a nivel de institución. Y reportarlo el 5 de julio como máximo en la plataforma CICE. ¿Ya? Y la etapa UGEL se está desarrollando del 8 al 12 de julio. En lo que es en este caso, Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, hasta el 27 de junio tienen el plazo para hacer la etapa interna. Creo que lo van a hacer ya esto, ¿no? En un solo día, compartiendo en sus correos de los directores ya las evaluaciones. Entonces ya todos ese día están desarrollando la etapa interna de la institución, ¿no? En este caso, el 27 de junio. Y la inscripción de sus ganadores tienen plazo hasta el 16 de julio, ¿ya? Tienen plazo hasta el 16 de julio. En el caso de lo que es la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, Eureka, tienen la etapa de institución hasta el 27 de junio, la siguiente semana nada más, y para inscribir en el sistema CICE hasta el 16 de julio, ¿ya? Del 28 al 16 de julio. Perdón, estábamos acá ya. Sí, Feria Escolar de Ciencia, entonces estoy confundiendo con la ONEM, aquí voy a bajar. En el caso de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, tienen el plazo de poder organizar su etapa de institución hasta el 29 de agosto, ¿ya? 29 de agosto, ¿ya? Y inscribir en la plataforma CICE hasta el 11 de septiembre, del 2 al 11 de septiembre. El Concurso Nacional de Comprensión Lectora El Perú Lee, del 10 de julio, perdón, hasta el 10 de julio tenemos plazo para poder desarrollar la etapa de institución. Este concurso, por favor, veamos si ya la prioridad para sacar nuestros representantes. Y del 11 al 17 de julio es la inscripción, o sea, hasta el 17 de julio deben de registrarlo en la plataforma CICE. Y la UGEL tiene el plazo de elaborar la etapa o de ejecutar la etapa UGEL del 18 de julio al 13 de agosto. Bueno, y ahí siguen las otras etapas que ya no lo estoy leyendo, pero ahí está. Debidamente conformadas. Hay una etapa DRE y en el caso de Perú Lee hay una etapa macro regional. Los otros concursos ya no, de la etapa DRE se va directo a la etapa nacional. Ya, maestros, entonces esto es lo que quería precisarles de las fechas, cuán importantes que podamos tener en cuenta. Asimismo, no sé si tienen alguna duda, no sé si tienen para poder preguntar sobre estos concursos o alguna precisión que quieran, estimados directivos. Pueden hacerlo, están en el chat, como también los leo si es que están ustedes en el Facebook. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna?
Bien, y en breve tenemos una asistencia técnica también en relación al TRED. Entonces estamos ya ingresando por ese enlace, maestro. Nos despedimos. Hasta aquí ha sido esta orientación en relación a nuestro registro en la plataforma de los concursos educativos y de las prácticas deportivas. No se olviden, asimismo, el día de hoy se acaba el plazo para hacer el autorreporte de la plataforma, en este caso del plan lector, en el CIMON también, eso tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, estemos, por favor, atentos, siempre cualquier comunicado lo estamos haciendo en el Facebook o ese tipo. Me despido, abrazos y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias.